hombro. Sobre todo ese compromiso con la unidad que tiene que necesariamente reinar en estos momentos en nuestro país. Estamos ante jornadas históricas que va a vivir Bolivia pronto, a partir del 19, con los alegatos en la Corte de La Haya. Se ha superado casi duplicando las expectativas iniciales que habían, el presidente lo ha anunciado así, y de verdad que tiene que ver con la unidad que genera un tema como este, que nos mueve a todos y a todas las bolivianas. Más de 120 kilómetros de bandera, símbolo de la reivindicación marítima, será extendido el día 10 de marzo. El lugar, desde el casco del minero en el departamento de Oruro, hasta Calamarca, La Paz. Son ya 120 kilómetros que tiene esta bandera, pero es muy probable que supere los 120 kilómetros, así que estamos tomando previsiones con las Fuerzas Armadas para extendernos de Calamarca todavía un poco más. Los sectores donde se extenderá esta bandera confeccionada por el pueblo boliviano unido por la causa marítima será por Caracollo, Quemaya, Vilavila, Panduro, Conani, Belén, Sicasica, Patacamaya, Vizcachani, Ayoayo, concluyendo en Calamarca. Convocamos a la elaboración de la bandera de unidad y de reivindicación marítima. El 14 de febrero, el presidente Evo Morales convocó a la elaboración de la bandera más grande del mundo. Esta bandera, color azul mar, inicialmente se pensaba que llegaría hasta Sicasica, lo cual demandaba 70 kilómetros de esta bandera. Sin embargo, se duplicó esta meta. Cada blasón tiene una medida de 3 metros por 10 de ancho. Y con sano orgullo mostraremos a todos los pueblos y naciones del planeta. Deberán participar todos los sectores sociales, sin exclusión alguna, obreros, estudiantes, profesionales de todas las áreas, artistas, pueblo indígena, originario, campesinos, comerciantes, empresarios, fuerzas armadas y policía. Esta movilización será llevada a cabo por la causa nacional de retorno al mar y el apoyo masivo a la demanda de justicia en La Haya, cuyos alegatos inician el 19 hasta el 28 de marzo. Se estima que van a ser más de 17.000 efectivos militares destinados allá, aparte del contingente que va a destinar la policía y obviamente funcionarios también públicos que van a estar allá para hacer labores de protocolo para conducir a todas las familias y hombres y mujeres que se vayan allá a ayudarnos con con extender la bandera, ¿no? Desde nuestros colegios, nuestras universidades, nuestras instituciones públicas y privadas se han sumado de todas las maneras con aportes. Cada aporte, aunque sea pequeñito, aunque sean unos cuantos metros, significa un enorme aporte en términos de unidad del pueblo boliviano. Estamos, creo yo, la gran mayoría de los bolivianos unidos en torno a esta demanda y, por supuesto, esta es una simbolización, una manifestación de esa unidad. Juntos vamos a tejer, vamos a coser, vamos a unir esa bandera gigantesca que es básicamente el pedido que hace Bolivia a todo el mundo, a la comunidad internacional, para que ojalá pronto podamos tener nuevamente nuestra salida soberana al Pacífico. Asimismo, se espera la presencia de la empresa Guinness World Records, ya que la enseña se medirá desde aire y tierra para certificar su dimensión. Para el presidente boliviano, la confección de esta bandera representará la unidad de los bolivianos en demanda por una salida soberana al Océano Pacífico.